Era la noche del 2 de noviembre. Brenda, sola en casa, se disponía a dormir después de un agotador día en el trabajo. Cerró su puerta. Apagó la luz de su habitación. Y se recostó en su cama. Minutos más tarde, un extraño ruido provenía justo detrás de la puerta de su habitación. Brenda nunca se percató de aquel sonido, pues en ese momento ya se encontraba dormida. Su celular comienza a vibrar. Inmediatamente, Brenda despierta atemorizada, pues sabía que nunca dejaba el celular encendido por las noches. Al revisar, se da cuenta que tiene un mensaje por WhatsApp de un número desconocido. Al abrirlo, realmente se trataba de un audio. En ese momento, alguien golpeó su puerta. Brenda corrió hasta su ropero y decidió resguardarse en este. Nuevamente se hicieron presentes los golpes y segundos después, la perilla de la puerta comenzó a girar. Alguien estaba entrando a su habitación. Brenda recibía un nuevo mensaje.